Buenos días, amigas, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Hoy es sábado y lo que acaban de ver, ya tendí mi cama. Ya ven que nos estamos quedando aquí en la casa de mis papás en un cuarto de visita, que por cierto, ellos todavía no amueblan. Pero le digo a mi mamá que para mí mejor porque mis hijos son loquísimos para dormir y si los acostara con nosotros en la cama, ha de cuenta que de por sí no descanso. Si durmiéramos con los niños en una cama, menos descanso porque los estoy toreando toda la noche para que no se caigan de la cama. Bueno, igual y si tuviéramos cama, los acostara mejor a ellos en el piso, en un tendido, en el suelo, porque como les digo, son loquísimos para dormir mis hijos. Creo que esa es una de las razones por la cual siempre he aplicado de que mis hijos duerman en su cuarto, porque yo en lo personal no descanso de tantas patadas y de tanta acomodadera de estar acomodándolos a ellos. Vean, y el tendido es grande para que quepamos los cuatro. Y y como quiera, vean cómo está de grande, o sea, se está hasta aquí, hasta allá. Y vean, aquí mi mamá tiene un tapete nuevo que lo quiero usar para la sala. Y a veces acá amanece Sebastián, o sea, acá. Para que se den una idea lo loco que es para dormir los dos. También Emiliano luego amanece acá. Este es mi tocador. Bueno, vean, esta es mi oficina. Esta es mi laptop. Déjales muestro esta mochilita. Por cierto, creo que no se las he mostrado, pero esta la compré en Amazon. Y me encanta, me encanta. Es para la laptop y aquí tengo mi laptop y mi agenda. Ustedes saben que yo no puedo vivir sin agenda y sin la laptop para poder finalizar unos videos para editar. Esto es lo de mi maquillaje, pestañas y todo eso aquí adentro, cepillo. Y luego aquí tengo crema, desodorante y según uñas que me he estado queriendo poner, pero nomás no hago el tiempo para ponerme unas, que por cierto nunca ni he intentado ponerme. También tengo como cargador de cámara y todo eso. Aquí tengo mi ropa y luego acá tengo la maleta de ropa de los niños. Esta es la pijama que me acabo de quitar, con la que duermo. Y aquí tengo un poco de tenis limpios, los que usamos de diario. Los tengo aquí afuera de la puerta, pues para no meterlo aquí, porque aquí hay alfombra. Y aquí tengo toallas para los niños. Y luego aquí ya les saqué la ropa para los niños, lo que les voy a poner hoy. Esta es para Sebastián, esta es para Emiliano con sus gorras. Estaba pensando en nada más cambiarlos, pero creo que mejor los voy a bañar porque andan con un poco de moco. Entonces siento que les puede ayudar con la bañada, como que para que se limpien la nariz, para que les salga todo el moco. Mi mamá está preparando un delicioso y exquisito caldo de pollo. Falta ponerle la calabacita. Aquí tiene las verduras aparte. Acá tiene el arroz rojo. Y acá está el caldito. Se ve delicioso. No ponemos las verduras aquí porque si no ya se va como a llenar. Mejor acá. Nada más faltan las calabacitas. Delicioso. Saca.
Muy buenas tardes, amigas. ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Hoy es domingo y quiero enseñarles lo poco que compré en Sam's. Hoy, prácticamente es más fruta que nada para la semana, para los niños o para todos. Bueno, aquí compré huevos, paquetes de pan, pollo, ya no había orgánico, entonces compré de para en la semana hacer pollo asado. Maquí plátanos, limones, melón, camarones, jugo de manzana, pepino, son ciruelas, aguas y creo que nieve, nieve de vainilla de esta. Bueno, esa ya se terminó, tiene poca nieve de vainilla. Y también mis chetos favoritos, que son estos picosos. Es pura caca, pero lo escondo. Y pues sí, ya es todo. Bueno, amigas, ya es un poco más tarde y por lo que pueden ver me bañé. Me bañé con Sebastián en el baño de mi mamá. Ahorita me quiero ponerme a secar el cabello, nada más a secármelo. Sí, no, porque no me lo plancho, porque prefiero planchármelo en la mañana. Y sí, ya ordené toda la ropa de los niños para mañana. Emiliano va a la escuela en la mañana. Y ahorita estoy en el otro cuarto de visita de en la casa de mis papás. Vean, aquí es donde mi mamá se pone a planchar, porque pues su cuarto está acá a un lado y el cuarto donde nos estamos quedando está en el otro. O sea, este es el cuarto de en medio, pues, que es otro de visita. Aquí, esto es mío, bueno, de los niños, para hacer manualidades y todo eso. Pero lo pongo acá para que no lo vean, porque si lo ven, quieren pintar todo el día. Y luego acá, este le regalé yo a mi mamá el Día de las Madres, a sus tres nietos, hace o sea, esta foto era reciente cuando se la regalé. Y luego esta se la regaló mi hermano y mi cuñada. También les hicimos una sesión, o sea, específicamente para el Día de las Madres. Cómo han crecido los niños. Vean, mis bebés. Es pues Santi, mi sobri Santi, el hijo de mi hermano, y Sebastián Emiliano. Wow. Y pues sí. Hoy no he ido a la casa ni nada. Ya les mostraré en el próximo vlog los cambios que ha estado haciendo Alejandro. O sea, el progreso más bien. No los cambios, el progreso. Y pues sí, estoy bien contenta. Ahora sí nos la pasamos platicando Alejandro y yo de la cocina, de la casa, porque pues cada vez está más cerca de regresar. Ya extraño mi casa, no les voy a mentir. O sea, ustedes saben que yo soy feliz aquí en la casa de mis papás. Mi mamá, ustedes la conocen, es la onda, es la mejor mamá del mundo, sin exagerar. Y no lo digo nada más porque es mi mamá. Hasta amistades que me conocen
y que conocen a mi mamá personalmente me lo dicen. Me dicen que soy bien afortunada por la mamá que tengo y la relación que llevamos. Y estoy muy de acuerdo con eso. Pero pues ustedes saben, no hay como que uno tener uno su propio hogar, su propio espacio. Sí, como a mí en lo personal me gusta la rutina, me gusta como todos los días levantarme a cierta hora, hacer ciertas cosas, y obviamente también aquí lo hago, pero pues no es lo mismo que no es lo mismo que uno estar en su casa. Ustedes ya saben eso. Y luego ustedes saben que mis hijos son súper consentidos por su abuela, así que ay, no. Dice mi mamá que si viviéramos juntos, ella se la pasara malcriándolos. Y le digo, pero como quiera, o sea, de dado caso, o sea, uno... Yo conozco muchas personas, pues, que viven con sus papás y, pues, no pasa nada. Uno como quiera se acostumbra y es una bendición que uno tenga a sus papás, la verdad. Pero sí, sí son las cosas diferentes. Pero bueno, les digo... estoy contenta por ya regresar a mi casa, pero bueno, todavía falta y no hay prisa también para que las cosas queden bien. Tenemos que comprar ese termostato. Oh, ¿y saben qué? Ay, no quiero que se me olvide, no quiero que se me pase. Cuando les vuelva a mostrar la casa que está allá, les quiero decir dónde compré cada cosa, como el piso, los gabinetes, todo eso, porque pues es obvio, me han estado entrando mensajes en Instagram privados preguntándome que dónde es cada cosa. Me imagino que porque ustedes también quieren comprar cosas similares y así, o buscar. Y sí, se me pasó mostrarles eso, pero cuando o en otro blog que vaya a la casa me tengo que acordar de decirles de qué tienda es cada cosa, para que ustedes también tengan acceso de eso. Y pues sí, espero les haya gustado mucho este video. No olviden darle like si les gustó, así me dejan saber para seguir haciendo más. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Y nos vemos en mi próximo video, ¿sale? Adiós.